Hoy estuvimos con el intendente municipal, Luis Ampuero, quien se encontró con directivos del hospital. Hubo una reunión en la cual el intendente municipal dio respuesta a diferentes demandas de la parte de la dirección para con el sector de salud. Así que escuchamos cuáles son exactamente estas buenas respuestas para nuestra comunidad. En realidad, esto no es improvisado. Nosotros venimos de hace varios meses reuniéndonos con el Consejo Liberante, el diputado por pueblo, autoridades del hospital y, por supuesto, del Ejecutivo, siempre abocado a las necesidades y posibilidades que tenemos en trabajar todo de forma conjunta con respecto a la salud en Puerto Deseado. Hubo varios requerimientos, varias solicitudes en estos últimos meses, pero bueno, principalmente lo que hoy anunciamos es que en estos días ya firmamos este convenio con la empresa minera, lo cual se le van a transferir a la Municipalidad de Puerto Deseado estos 4,5 millones, lo cual, digamos, una del uso de ese dinero es la compra de una ambulancia más. Sabemos que ha recibido en estos días el hospital, pero bueno, nosotros necesitamos, a pedido de los directivos, tener todas las posibilidades por las complejidades, por las situaciones que nosotros tenemos desde Puerto Deseado hasta un centro de mayor complejidad que puede ser Río Gallegos o Caleta Olivia. A partir de allí, bueno, le va a venir muy bien, seguramente va a ser una compra muy particular porque es una ambulancia que la dirección pide que esté equipada con una mayor complejidad dentro de lo que es el equipamiento de ambulancia. Pero bueno, este compromiso también de la pediatra, que va a venir a Puerto Deseado, que ellos medianamente no tenían manera de recurrir. Bueno, nosotros vamos a colaborar, mientras tanto, en esta posibilidad de trabajar en forma conjunta. Lo habíamos hecho años anteriores con otros profesionales o, como saben muy bien, dentro de los planes de vivienda que la provincia y la nación otorgan a Puerto Deseado, se dejan algunas casas particularmente en comodato que se da al profesional hasta que se reubican. Eso es lo que vamos a hacer ahora a partir del 1 de noviembre. Este Centro de Atención Primaria de Salud va a ser muy importante para el sector. Yo le decía a su presidente el otro día, Jorge Borkun, porque ellos piden que a ese centro, fuera de los consultorios también vaya, consultorio médico, también vaya un consultorio de odontología. Y a partir de allí, bueno, seguramente va a ser la dirección la que va a definir el funcionamiento, que calculo que en unos meses más va a estar, porque quedaba muy poco, tiene un avance de obra bastante importante, creo que un 80%. En ese restante que queda, esta obra sale en estos días, y entregarle la llave al hospital para que quede a su disposición. No solamente estamos hablando del barrio Puerto Nuevo, porque hay un aledaño importante, un crecimiento de los barrios Santos, que superan los 330 lotes, más barrio Artigas, etcétera, que bueno, que vamos a poder brindar un servicio de atención primaria de salud y consultorio en ese lugar. Que va a venir muy bien para ese sector. El de las viviendas, como lo dijimos recién, nosotros tenemos 20 viviendas que el gobernador nos ha otorgado a Puerto Deseado a través del IDU. Bueno, vamos a dejar algunas viviendas para el Ministerio de Asuntos de Salud y el Hospital de Puerto Deseado a disposición para, bueno, cuando lo necesiten estos profesionales, que es de paso, ¿eh? Esto no quiere decir que viene un profesional y se lo vamos a dejar, no. Es para salir de una situación, que ellos se reubiquen rápidamente cuando ya tengan la relación laboral. Y bueno, y de esta manera creo que podemos agilizar muchas situaciones que por ahí suceden en Puerto Deseado, ¿no? De hecho, tenemos hoy la problemática del tema del alquiler, por ejemplo, para esta pediatra que va a empezar a cumplir funciones a partir del 1 de noviembre. Sí, generalmente sucede eso, porque no es sencillo para las direcciones por ahí hacer ese contacto con el profesional, que muchas veces, a criterio seguramente de él o de ellas, viene y se hace el asentamiento en la localidad. Y bueno, y generalmente es rápido, es medio drástico de un lugar a otro y por ahí quedarse y venir. Y bueno, y andar dando vueltas buscando alquileres no es fácil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener
este tipo de iniciativa para buscarle la solución. O sea, nosotros de acá a fin de mes tenemos que ya tenerle medianamente una vivienda para que profesional tenga este asentamiento en la localidad, que después, una vez que esté, seguramente, personalmente, ese profesional va a buscar la alternativa de un alquiler propio, ¿no? En recorrida por el hospital también nos encontramos con la farmacéutica Marisa Torres, que en su sector y diferentes otras dependencias que tienen que ver con la farmacéutica, ella nos cuenta respecto de una expresión constante que escucha sobre la falta de insumos. Ella de alguna manera está haciendo en esta nota la demostración de que en realidad estamos muy bien con respecto a los insumos de medicamentos, si es que hablamos de eso. La escuchamos para compartir con la comunidad. Nosotros estuvimos recorriendo farmacia, algunos servicios que son de mi responsabilidad. Le comentaba al intendente que uno escucha por ahí en épocas de campaña o en otras ocasiones la falta de insumos. Es cierto, en el país hubieron mucha falta de insumos el año pasado, el anteaño pasado. Ahora se fueron recuperando algunas cosas. Hemoderivados suelen faltar, como la albúmina. Pero en general considero que nosotros estamos bastante completos. De hecho, a veces enviamos a otros hospitales cabeceras, como puede ser Caleta, Olivia, o como puede ser Gallegos. Nosotros enviamos varias veces medicamentos si a ellos les faltan. Cooperamos en realidad, porque también hay gente de deseo que se deriva a esos centros de salud. Y creo que, bueno, como este hospital es la provincia, estamos colaborando. En general yo creo que tenemos de todo lo que respecta por lo menos a medicamentos, dentro de lo que para internación. Yo creo que somos el único hospital dentro de 180 kilómetros a la redonda, el único lugar donde vos te podés internar. Yo creo que la mayoría de la población sabe que una vez podés tener algunos inconvenientes en otros servicios, en otros sectores, demoras, pero cuando vos tenés una necesidad de internación no creo que haya alguien que se haya quejado. En general la gente agradece cómo es el trato dentro del hospital. Así que yo creo que estamos bastante completos. Sería importante que la gente que hable de faltas por ahí pregunte a las personas adecuadas, porque sí, si vas a hablar de una falta, decir cuál es la falta y la necesidad, ¿no? Yo sería bueno, acá venís al hospital, nos conocemos todos, bueno, preguntar. Y yo creo que la gente que está preocupada por la falta de cosas es porque hay gente que quiere hacer, y bueno, entonces todos colaboramos, es porque a lo mejor vas y pedís cosas que hay, suele pasar. Entonces, si alguien está preocupado porque hay una falta, que venga, hable con la persona que está en el tema, y bueno, y por ahí en conjunto hacemos algo. Y bueno, también hay que agregar, por ejemplo, el caso del laboratorio. Este año recibimos tres o cuatro equipos que son muy importantes, química seca, y también vamos a recibir el de hormonas para no tener que hacer algunas tantas derivaciones con respecto a T4 y hormonas. Bueno, creo que está bueno que todos los que están interesados en salud se acerquen a salud y consulten. En el transcurso de esta semana estuvo visitando Puerto Deseado el editor del suplemento turístico del diario La Nación. Es por eso que fuimos a hablar con el subsecretario de Turismo, el señor Santiago Berastain, y esto era lo que nos contaba respecto de esa visita. Estuvo el editor del diario La Nación en la parte de turismo, o sea, la persona que arma el suplemento, que elige las notas, que también él viaja y escribe. Por supuesto, sus notas son las más importantes del suplemento. Entonces tenemos gran expectativa de poder llegar a sacar alguna nota de tapa en La Nación, lo cual sería muy importante para nosotros a nivel promoción, difusión. Ya lo hemos hecho anteriormente, pero como decimos siempre, la promoción tiene que ser algo sostenido en el tiempo, y bueno, si por ahí obtenemos otra buena nota de esa calidad, vendría muy bien a nivel difusión nacional para Puerto Deseado. Estuvieron domingo, lunes y martes completos. Tuvimos bastante suerte porque sabemos que el clima fue bastante variado y muy extraño durante el fin de semana, pero justo en los momentos importantes para ellos estuvo bueno el clima. Fueron a Isla Pingüino, fueron a Miradores de Darwin, fueron a La Ría, hicieron el recorrido de cara a la Libertad. No recuerdo ahora qué más, pero un buen paquete les armamos en esos 3 días.
Muy contentos, muy buena onda los dos, el fotógrafo y Daniel, que era el periodista y el escritor. Muy encantados con Puerto Deseado, como sucede con prácticamente todos los que vienen a conocerlo. Todos coinciden en lo mismo, que es un lugar que tiene muchísimo recurso, no solamente natural, sino también histórico, patrimonial. Se asombran de la cantidad de cosas que hay para hacer y la cantidad de días que da nuestro destino como para venderlo turísticamente. Sí, coincidimos todos, por supuesto, yo soy el primero en que todavía falta desarrollo tanto de productos turísticos como en materia de infraestructura, de servicios básicos de oferta al turista, que es en lo que hay que seguir trabajando, pero que realmente es un gran diamante en bruto que hoy estamos empezando a pulir, pero que sorprende. Se fueron muy contentos. Por ejemplo, sabíamos que no iba a haber pingüinos de penacho amarillo en la isla, porque todavía no habían llegado, pero quisimos llevarlos igual para que conozcan la isla, vean todo lo demás. Y teníamos miedo por ahí que vengan medios decepcionados o se enojen porque no esté el penacho, aunque les habíamos avisado que no iba a estar. No, al contrario, si nada, no hacía falta ver el penacho. Realmente con todo lo que vimos estamos más que satisfechos, se fueron muy contentos. Además con esto de que nosotros en la oficina sí nos destacamos en lo que es la atención al visitante, en este caso por supuesto también mucho más porque hay que hacer un gran esfuerzo para recibirlos bien. Y les sorprendía que nosotros, en mi caso, mi persona, con que soy el subsecretario, la directora, los llevemos, los traigamos, llamemos a ver cómo están, los acompañemos a cenar, los acompañemos a almorzar. No están acostumbrados a ese tipo de trato, donde en otras localidades más grandes los funcionarios los ves en el diario nomás, ¿no? Así que eso suma porque se van contentos, se van contenidos, se van bien recibidos. Y repetimos, cuanto mejor los atendemos, cuanto mejor la pasan, mejor es la calidad de las notas que sacan, que además hay que tener en cuenta que generalmente un periodista no escribe para un solo medio, en este caso La Nación. Esa nota después tiene muchas réplicas en otros medios, se multiplica la información, lo cual es muy beneficioso para nosotros. ¿Hubo algo que les, a favor y en contra, ¿no? Que les gustara de Puerto Deseado, por ahí paisaje brillante, servicios que ofrece Puerto Deseado, 7 puntos. Lo que más les gustó, por supuesto, es lo natural. Miradores de Darwin, que además personalmente es el lugar a mí que más me gusta, pero les sorprendió la cercanía con la naturaleza. Nosotros siempre decimos que en Puerto Deseado, a diferencia de casi todos los destinos del mundo, no observás la naturaleza, sino que convivís con la naturaleza, porque estás muy cerca. Esa pequeña frase o esa pequeña idea es lo que ellos vivieron y lo que les llamó mucho la atención. Pues fíjate que esa dificultad que tenemos a veces, que es la falta de presencia en la Isla Pingüino de desarrollo como parque y esas cosas a las que uno busca, también tiene su ventaja en este aspecto, ¿no? Que al estar todo virgen y sin tanta estructura, es mucho más fácil convivir con la naturaleza y observarla de cerca. Así que eso es lo que ellos disfrutan, porque ya casi no se puede hacer en ningún lado. Y bueno, creo que lo que más les gustó, por supuesto, es eso. La gastronomía también les gustó mucho. Hay que destacar que todos los que los recibieron colaboraron de manera gratuita, entienden este concepto de que hay que trabajar de manera asociada entre el sector privado y el Estado, así que es bueno también agradecérselos a todos los que participaron, porque es para ellos en definitiva, pero muchos a veces les cuesta entender este concepto y hoy se está entendiendo. Hubo una muy buena predisposición por parte de los privados para colaborar. Un buen momento para hacer un corte publicitario y enseguida volvemos con mucho más información en 30 minutos municipales. Alto, alto, bien alto. 18º torneo Chiche Soto. Bien arriba. 10, 11 y 12 de octubre en el gimnasio Puchito Tey. Equipos masculinos. Patagonia, Municipal de Caleta Olivia, Patagonia Pico Truncado, Perro Deseado. El 18º torneo Chiche Soto vuelve a estar en su lugar. Femenino, Petroleros de Comodoro, Choique, Universitarios de Caleta Olivia, Pibes Deseadenses, Chiche A y B, CAI, La Sureña, Pico Truncado, Racing Club, Avellaneda. 18º torneo Chiche Soto. Juan Antonio Ferreira, ya en Puerto Deseado.
haciendo un tributo a Riff 7, el cuarto disco de estudio liderado por Papo. No te pierdas esta noche única junto al músico que supo compartir escenario con Eric Clapton, Joe Cocker, Ian Gillan, B.B. King, entre otros. El sábado 17 de octubre, Half en Puerto Deseado. Entrada general 300 pesos. Con la entrada te llevas un CD de regalo. Tu voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. Por eso a los 17 millones de pesos de YPF le agregamos fondos propios de la municipalidad. Y con ellos trabajamos para mejorar nuestra localidad. Con 11 millones y medio, estamos pavimentando arterias importantes como Almirante Brown entre Sar y Portela. En la calle Crucero General Belgrano y la calle 28 de Noviembre, honramos la palabra dada. Y donde antes hicimos cordón cuneta, hoy estamos haciendo pavimento. Promesa cumplida. También estamos restaurando el segundo piso de la estación con una inversión de 2.358.000 pesos, dándole continuidad a lo ya realizado en la planta baja para el recupero patrimonial del edificio emblema de nuestra localidad. Y a solo unos pasos de allí, también estamos restaurando el ex policlínico para convertirlo en el Museo del Pueblo. Todo esto con una inversión de 1.215.000 pesos. Y finalmente, hacemos realidad el sueño de muchos deportistas: tener una pista de atletismo profesional, capacitada para realizar marcas que sean rankeables a nivel nacional e internacional. Además, contará con un campo atlético para disciplinas como salto en largo y alto y lanzamiento de martillo y jabalinas. Todo esto con una inversión de 3.641.000 pesos. Infraestructura, restauración de patrimonio histórico y deportes, algunos de los ítems que continúan marcando nuestra gestión. Tu voto, la MUNI, Luis Ampuero y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Alto, alto, bien alto. 18º torneo Chiche Soto. Bien arriba. 10, 11 y 12 de octubre en el gimnasio Puchito Tei. Equipos. Masculinos. Patagonia, Municipal de Caleta Olivia, Patagonia Pico Truncado, Perro Deseado. El 18º torneo Chiche Soto vuelve a estar en su lugar. Femenino, Petroleros de Comodoro, Choique, Universitarios de Caleta Olivia, Pibes Deseadenses, Chiche A y B, CAI, La Sureña, Pico Truncado, Racing Club, Avellaneda. 18º torneo Chiche Soto. Juan Antonio Ferreira, Ja, en Puerto Deseado. Haciendo un tributo a Riff 7, el cuarto disco de estudio liderado por Papo. No te pierdas esta noche única junto al músico que supo compartir escenario con Eric Clapton, Joe Cocker, Ian Gillan, B.B. King, entre otros. El sábado 17 de octubre, Ja, en Puerto Deseado. Entrada general 300 pesos. Con la entrada te llevas un CD de regalo. Abrimos nuestro segundo bloque de 30 minutos municipal y le contamos que lo hemos dejado para contarle todo lo que pasa en deporte en nuestra localidad para este fin de semana. Muy especial, por cierto. Vamos a empezar primero presentando a las chicas del Chiche Soto, porque se viene la 18ª edición de este torneo de voleibol que se va a estar dando en el fin de semana en nuestra localidad. Y bueno, nosotros la homenajeamos a Chiche porque por ende le pusimos el nombre al torneo, y nuestra escuela se llama Chiche Soto en honor a ella, que en el año 97 nos abandonó y bueno, muy prontamente tenía 24 años y bueno, ella jugaba en el equipo. Aparte, ella transmitía lo que transmite, lo que se ve en la cancha, carisma, bueno, por eso para nosotros es muy, muy emotivo y bueno, siempre la recordamos y queremos que quede el legado de Chiche Soto en el vóley de Deseado. ¿Se imaginaron en algún momento llegar a la edición número 18? No, nunca lo pensamos en realidad. Se fue sumando año a año este homenaje a esta amiga y eso, y nada, hoy nos encontramos diciendo sí, 18, en realidad es el número 19,
porque se inició en el mismo año que ella falleció. Entonces sería la edición número 19. Pero no, la verdad que no lo pensamos nunca, pero sí, son un montón. No, y además... ¡Sos mala! ¿Por qué? No, pero además lograron instalar un equipo B, digo. La idea, nosotros vamos a estar siempre en el torneo Chiche Soto. Nos toca este año todavía jugar. Bueno, si no nos da el físico, la edad, estaremos organizándolo. Siempre vamos a estar, eso siempre va. No vamos a dejar nunca de organizar o estar partícipes en este evento. Eso. Ale me va a contar detalles de cómo están las jugadoras, cómo se mantienen las Cheche. En óptimas condiciones. Acá te voy a contar un secretito de este año, porque vos decís la edición número 18. Todos los años pasa lo mismo. Este es el último año, decimos. Ah, no. ¿Eh? Entonces empezamos marzo, abril y una, y yo, dale, vamos a entrenar, y junio, y septiembre. Llegó septiembre, viene el Chiche. ¿Estamos todas? Sí, estamos todas. Así que todos los años va a ser el último, y creo que eso es lo que nos da pilas y ganas de ir recargándonos entre todas. Pero en condiciones técnicas y físicas, óptimas. ¿Quién manda dentro de la cancha? Creo que no hay nadie que mande. Creo que esto que explicamos recién, de tantos años juntas, hace que nadie mande y que nos entendamos todas, ya de solo mirarnos, o solo un gesto, o solo una palabra. ¿La Chiche de hoy es un apéndice de ustedes o chicas que fueron formando? No sé si es un apéndice, son chicas que se fueron sumando de a poco a los entrenamientos, que el grupo se fue haciendo cada vez más grande y obviamente con necesidad de ella también de jugar. ¿Sí? Entonces esa necesidad que tenían ellas de jugar y nosotras seguir jugando hicieron que se hagan dos equipos de buen nivel, los dos equipos, ¿sí? Son chicas más jóvenes, obviamente, con muchas ganas. ¿Alguna? Que han algunas, todas, no sea así, ¿sí? Que vinieron con muchas ganas de aprender y en los dos años que se ha formado ese equipo han progresado mucho, así que es un equipo que tiene muchas expectativas también. Bueno, queremos vender este torneo para que la gente venga, llene la grada, venga a acompañar a las Chiches este fin de semana. Vienen equipos de primer nivel también. ¿Cuál es el rival más difícil así para ustedes? Ya estuvieron viendo. Y Comodoro tiene siempre buen nivel. No sé el equipo de Buenos Aires que viene. No. Viene un equipo de Buenos Aires, sí. Igualmente. Uno, el hecho de que venga de Buenos Aires presupone que, ¿sí? Bueno. Que es buen nivel. Lo que hay que aclarar por ahí de ese equipo de Buenos Aires es que uno se pregunta cómo se hizo el contacto, por qué viene, ¿sí? En ese equipo juega Yasmín Medina, que es la hija de Luis, quien fue el técnico nuestro durante muchos años. Así que, bueno, que para nosotros es un honor que un equipo de Buenos Aires quiera participar de este torneo, y suponemos que sí, como dice Cristina. El equipo de Comodoro ya lo conocemos, el equipo de Universitario de Caleta ya lo conocemos, y presuponemos que el equipo de Buenos Aires va a tener un buen nivel. El último campeón de la Liga Norte, sí. ¿Ustedes tienen como objetivo ganarle a ese equipo? Y no, ya, con participar estamos bien, y si ganamos, bueno, mejor todavía. No tenemos objetivo a ese equipo. Comodoro tiene... La Coli es más competitiva, la Coli no, quiere ganar. No, la verdad que no, la verdad que no, que este año, justamente por esto de que remontamos muy recientemente como equipo de nuevo a entrenar todas juntas, hablábamos también anoche en la previa de que lo importante en este Chiche Soto, y que nosotras seguimos jugando y participando, es esto, participar y estar y seguir manejando a Chiche, exactamente. Sería los tres días, la jornada empieza a la mañana, de la mañana hasta la tarde. Entonces la gente que quiere pasa por el gimnasio y quiere venir a alentar, quiere venir a tomarse unos matecitos y ver buen vóley, los esperamos a todos. Para cerrar y como broche de oro, lo esperado, cumpliendo 20 años, las 2 horas de Puerto Deseado. En este fin de semana, nuestro autódromo, el Ramonín Fernández, va a dar una vez más una gran fiesta para todos aquellos que les gusta esta disciplina. Por eso estuvimos con la visita de Dagoberto Soto, tanto en los estudios de AM740 como para 30 minutos municipales, y nos contaba cómo va a ser toda esta edición, que la van a poner como siempre de manifiesto a través de la señal de AM740. Lo escuchamos, esto nos decía. Bueno, el equipo se formó con Pico Alonso, después también se adhirió Kaki, se empezó a hablar y dijimos, y si hacemos un equipo completo para ir a todas las transmisiones, a lo que optamos que sí, y fue ese el porqué que se armó este equipo. Ya hace en el domingo pasado, hicieron 4 años que estamos al aire, por las 7:40, por la Decide también,
pero que la gente está muy conforme por la forma de escucharlo, porque lo escucha la gente del mar, del campo, el que está tomando mate en la matera, el que está en el campo, todo el mundo escucha. Entonces para nosotros es una satisfacción muy personal y agradecido a M. A todo esto los relatos están en la voz de Pablo Mesina. ¿Y los comentarios? Y los comentarios de Beto Silvi. Bien. Bueno, contanos un poco, Dagoberto, cómo van a estar ustedes cubriendo, ¿no? Y a partir de qué hora la gente va a poder poner en la señal de AM740 las carreras y poder tener todos los datos. Hoy prácticamente no hay nada, algunos flash, más o menos que va a hacer Beto Silvi. El sábado tenemos a partir de las 13 la clasificación, a la mañana de pruebas libres. A partir de las 13 clasificación. Y el día domingo sí, empezamos a la 1 hasta las 5 o 6 de la tarde que se entregan los premios. Generalmente a la gente de Puerto Deseado. Dagoberto, esto de andar por toda la provincia cubriendo las carreras, ¿les ha abierto diferentes posibilidades? ¿La gente tiene ganas de sumarse desde algún lugar? Bueno, este equipo de transmisión, no puede ser yo, este equipo de transmisión ha tenido oferta de ir a transmitir a Comodoro. Y cuando nos hicieron la oferta fue cuando yo estaba internado en el hospital. Y Pablo Mesina y Marcelo Moreno dijeron no ir porque yo estaba internado y fue para de ellos una gentileza. Pero que hemos tenido ofertas, sí, las hemos tenido. Y que donde vamos cada vez hay más gente que se suma, el que aporta con una moneda, dice yo quiero auspiciar en este equipo. Y bueno, para nosotros es una satisfacción, tanto para uno como para el otro, porque somos cuatro. Beto Silvi, Marcelo Marino, Pablo y yo. Así que estamos muy contentos por lo que la gente nos dice. Bueno, Dagoberto, muchísimas gracias por acercarte a los estudios de AM740 y desearte a vos, a través tuyo, a todo el equipo, lo mejor para esta transmisión de estos 20 años de las 2 horas de Puerto Deseado. Claro, porque más que nada esta es una carrera muy especial porque en homenaje a nuestro querido Coco Fernández. Y bueno, y ahí vamos a hacer lo posible para que todo salga mejor que nunca. Hemos llegado al final, nos despedimos. Será entonces hasta el día martes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.